A ver, han pasado muchas cosas mientras espero a que este pequeño bebé ya empiece a secar, porque la pintura es rápida, de todas formas es de secado rápido. Bueno, a ver, han pasado muchas cosas. Sí que hace tiempo que no subo ningún vídeo y eso viene dado por diferentes circunstancias. 2022 no ha empezado lo mejor o de la mejor manera que podría haber empezado para mí ni para Berna. La verdad es que están sobreviniendo como muy rápido muchas cosas diferentes. Nos han subido el precio del alquiler casi 300 libras, así de golpe. O sea, nos lo van a subir para marzo, es más. Y bueno, entre otras circunstancias que han hecho eso, que al final toda mi atención esté en otra cosa, que no sea subir vídeos ni nada, he estado también en estos días anteriores ingresada en el hospital. Me dio un cólico de estos biliares, o sea, un dolor muy, muy, muy intenso, muy fuerte. He estado eso ingresada en el hospital, con lo que tampoco he tenido ni ánimo, ni cuerpo, ni espíritu, ni nada para poder grabar absolutamente nada. Así que, a ver, a partir de ahora entiendo que todas estas cosas las vamos a poder solventar. Yo sigo con un pelín de dolor todavía, pero bueno, sigo medicándome, con lo que más o menos puedo hacer vida normal, no puedo hacer como grandes esfuerzos ni nada, pero bueno, por lo menos el pintar el mueblecito bien, porque venía así como un tono gris. Yo cuando lo vi a la tienda pensaba que era blanco, luego cuando volví a por ello me di cuenta de que era como gris y como que no me gustaba mucho cómo quedaba, así que preferí darle esta capita de pintura. Bueno, os estoy haciendo así como un resumen muy rápido de lo que ha sido en estos días, así que bueno, espero que a partir de ahora, poquito a poco, sí que como me tengo que seguir recuperando y todo, no sé la frecuencia que voy a poder mantener en estos, a lo mejor, primeras semanas de poder subir vídeos o de poder grabar y así. Me lo voy a tomar con un poco de calma. Quiero ver porque, o sea, el objetivo de este mueble es desatascar un poco la estantería que tengo aquí, esta que ya conocéis, porque sí que está un poco hasta arriba, no entra nada más y sí que tengo más que meter y que poner. Entonces quería despejar un poco, que no se viera como tan acumulado todo, y poder tener más espacio también para gestionar un poco la organización del estudio de otra manera. Me veis de todas formas así tan abrigada, y es que he tenido la ventana abierta para poder estar pintando y que se ventile esto y todo, con lo que es que está haciendo un frío aquí en Bristol que no os imagináis. Pero bueno, ahora, a ver, en este vlog también lo que vais a ver, que ni me he presentado ni nada. Bueno, yo soy Patricia, soy ilustradora. Si has llegado hasta aquí, que sepas que estás más que bienvenida y que más que bienvenido. Si te gustan estos vídeos, también te pido muchísimo que le des un super like, y también te puedes suscribir, que por ahí yo sé que hay mucha gente que me ve pero no se suscribe. Estáis más que invitadas y más que invitados, así que bienvenidas a este nuevo vlog. Va a ser el vlog de enero, yo creo, cuando suba este vídeo. Más cositas, bueno, tengo por ahí que editar, tengo también que todavía no he lanzado, es que con todas estas cosas me pone así de los nervios, pero no, hay que calmar y hay que relajar. Tenía planteado hacer cositas de cara a San Valentín, hacer cositas de cara a que se sobreviene ahora, además aquí en Reino Unido, el Día de la Madre, también va a ser el Día del Libro en abril. Tenía como muchas cosas pendientes con, ya voy fuera de horario porque todas estas cosas no me han podido dejar o me han impedido hacer todo lo que tenía programado, pero bueno, no pasa nada porque en la vida del freelance esto a veces pasa, entonces hay que eso, respirar, tener la capacidad de poder como reubicarlo todo, reconfigurarlo todo, y aunque sea un poquito más tarde, pero bueno, se irán haciendo las cosas, o aunque no sean todas, pero bueno, algo se podrá ir haciendo. No voy a dar más la turra ni más la tabarra ahora, eso, voy a enseñaros cómo va a quedar este mueble y cómo lo voy a organizar todo. Quería
gustaría conseguir alguna plantita más, algún helecho por ahí, que tengo muchas ganas de tener un helecho. Os voy a enseñar también cómo están las plantas de mi casa después de o durante este invierno. La verdad es que lo están sufriendo, yo creo que igual que nosotros estamos todos sufriendo este invierno, que a ver si termina ya. Bueno, no me cuento más y vamos a continuar haciendo cositas. Vale, yo creo que ha quedado bien. Yo creo que para la estructura que tenía, de todo lo que necesitaba mover y que tuviera más espacio y así, estoy emocionada de poder tener este nuevo mueble. Ahora, bueno, decidme por abajo en comentarios qué os ha parecido, si a lo mejor lo hubierais ubicado en otro sitio, en el estudio. Yo creo que siempre quienes tenemos así un espacio de trabajo, siempre le vamos dando vueltas al cómo poder mejorar o cómo poder siempre tener la cosa como más colocada y que sea sobre todo más funcional. Me pasa, por ejemplo, con esta parte de aquí, que es un dolor de cabeza siempre, porque este mueble, a ver, está bien como esta zona donde tengo para hacer packaging, pero sí que es cierto que es muy estrecho. Es muy estrecho, siempre pienso a lo mejor en poner una tabla encima, pero yo aquí tampoco sé dónde conseguir tablas, si me lo pueden hacer, no sé, si me lo pueden enviar a casa. Llevo un montón de tiempo pensando y repensando a ver qué puedo conseguir para mejorar este espacio, porque como veis, como que está como muy parcheado y no me gusta nada, pero principalmente porque no me es muy funcional. Hay veces que si pongo aquí algo de peso vence, entonces todo esto se cae. Bueno, así andamos, pero bueno, poquito a poco se van haciendo las cosas. Me voy a ir ahora, que es el día, a mi segunda clase que tengo de cerámica. Lo estoy haciendo aquí en un lugar que hay en el centro aquí de Bristol, al lado de los canales. Es el sitio, es bueno, es como una especie de casetito ahí en el puerto, es súper súper cuco. Y luego aparte Lu, que es la profesora que tengo, es adorable, es una mujer encantadora y está ahí como con toda su paciencia enseñándome.
Tengo un nuevo cable que es un alargador entre la cámara y el micrófono, porque sí que es cierto que hay veces que si me quiero alejar un poco más de la cámara, me estaría interesante que pudiera también acercarme a mí el micrófono en vez de dejarlo justo encima de, ¿no?, en el adaptador que tiene para la cámara. Pero bueno, todo esto viene a que espero que se esté grabando bien el audio. ¿Cómo estáis, Florecilla? Es un nuevo día, estamos por aquí en el estudio. Me ha llegado una cosa por aquí que voy a hacer así para que no se vea nada. Y es que esto me lo ha enviado Sabrina, que es una amiga que tengo ahí en España, en Alcalá de Henares, que es de donde vengo yo. Voy a quitarle primero el sobre para que no se vea por ahí ninguna información que no se deba. Nos conocemos desde hace muchísimos años también y ha querido enviarme esta cosita que voy a abrir ahora. Ella también pinta, os dejo por aquí escrito sus redes sociales por si la queréis seguir. Y a ver qué me ha enviado, supongo que alguna de sus prints. Ay, viene como con una especie de confeti de... Ay, no sé si se puede ver. ¿Ahí? ¿Lo veis? No sé, a lo mejor no me enfoca bien. Viene como con un confeti así de estrellitas brillantes. ¡Oh! ¡Hala! Pero, ¡oh! ¡Pero es un original, Sabri! Mirad, o sea, es un original en acuarela, con trabajo a línea. Ay, me encantan estos tonos. Los agua marina mezclados así con los morados. ¡Jo, qué bonito! O sea, voy a hacer así para ver si enfoca bien, para que se vean y se puedan apreciar así como todas las texturitas y todo. Pues muchísimas gracias, Sabrina. Joder, me hace mucha ilusión. Es que siempre hace mucha ilusión cuando te envían así cositas, o tú envías también por ahí a la gente que admiras y todo. Es como que es algo muy especial. Así que lo voy a colocar por aquí en el estudio, que se vea bien. Os voy a dejar la red social por aquí de Sabri también, que ya os digo que dibuja y pinta y todo. Así que estamos un poco metidas en el mismo rollete. Así que bueno, lo voy a poner por aquí. Muchísimas gracias. Me ha hecho mucha ilusión. Me encantaba el detallito este como del confeti con las estrellitas y con el confeti este así redondito, que queda súper bonito. Bueno, ahora eso, voy a colocarlo y mientras lo coloco voy a pensar, porque tengo cositas por ahí que hacer.
bueno, florecillas, muchísimas gracias por ver este vídeo. Siempre ya sabéis que me siento muy acompañada y espero que por ahí también, mientras veis estos vlogs, os sentáis por ahí muy acompañados. Siempre os pido que le deis un like porque siempre ayuda un montón al tema de algoritmo. También te invito a que te suscribas si no lo has hecho. Y no mucho más, nos vemos la semana que viene, que voy a estar hablando de cositas de Etsy por ahí para quien tiene tienda. Voy a estar hablando acerca de cómo configurar el tema de los envíos, que siempre es un dolorcillo de cabeza. Así que bueno, tened muy buena semana y nos vemos la siguiente. Chao, chao.